se inauguró una nueva sede de la Fundación Escolas Ocurrentes en el barrio Padre Mujica y con una transmisión en vivo desde Roma, el Papa brindó un mensaje a los vecinos del lugar. No, la verdad, tocar para el Papa fue un honor. Es algo que no se puede explicar con palabras, pero que todos lo sentimos, mis compañeros también lo sienten, y preparar esto fue distinto que preparar. Sí, tuvimos otros conciertos, pero este, la verdad, estuvo espectacular. Somos una orquesta de 40 chicos, muchos son del barrio, nacieron del proyecto del barrio, de la orquesta de Retiro, otros también son de otra sede, y somos un junte en el cual, la verdad, tenemos grandes talentos, grandes chicos. Tengo compañeros que la verdad tocan espléndidamente. Acabamos de ver la apertura, la inauguración de la del sede de Escola Escurrente en el barrio 31, con la bendición del Papa Francisco. Que ayuda a muchos jóvenes este lugar, porque se supone que para ellos, y espero que se cumpla y que ayuden a muchos jóvenes que están en el tema de la adicción. Un centro de entretenimiento para jóvenes y niños que muchos no tienen dónde ir a pasar un rato libre y se la pasan en plazas o en otra cosa y empiezan a hacer otras cosas. Y está bueno que este lugar esté siempre abierto para los chicos. Y sería muy importante que asistan y que de verdad haya una contención y un espacio para ellos. Mientras no funciona, no sabemos qué pasará, porque el edificio se puede inaugurar todo bien, pero una vez que empiecen a funcionar y se vea cómo funciona, tendría otro concepto del espacio, ¿no? Yo creo que le diría a los jóvenes que no se duerman. Que no se duerman, que no pierdan la capacidad de soñar despiertos. Soñar dormidos somos capaces todos. Soñar despiertos. Es decir, mirar más allá. Saber que un sueño puede anclarse en una realidad. También les diría a ustedes, chicos y chicas, que no se dejen robar la esperanza, no se dejen robar ni la capacidad de soñar ni la esperanza, porque la esperanza no defrauda y los va a llevar adelante, los va a llevar a los logros que ustedes quieren.